que soy americano, no importa de qué país. Quiero que mi continente viva algún día feliz. ¿Qué establece que estamos viviendo y cuál sería el sentido de estar viviendo un tiempo post-soviético? Ese tiempo post-soviético tendría que ver, contrariamente a lo que se pensó cuando cae el muro de Berlín, cuando desaparece el bloque socialista, contrariamente implico, interpretar la caída de la democracia occidental, una narrativa triunfalista en el sentido de la victoria del capitalismo versus el socialismo, esta idea que ustedes, muchos de ustedes recordarán, del fin de la historia, del fin de las ideologías, esta historia de que finalmente se puede acceder de manera completa y global al desarrollo democrático dentro del capitalismo. Contrariamente a esto, lo que sucede con la caída del muro de Berlín implicaría, dice esta autora, el inicio del derrumbe de la narrativa de la modernidad capitalista. Y ello sería así porque durante el mundo bipolar lo que quedaba intocado era precisamente el contenido de la modernidad, el contenido progresista, productivista, progresivo, unilineal, industrialista de la modernidad. Digamos, hasta cierto punto lo que permite que ese contenido quedara intocado era justamente esta dinámica de polarización ideologizante, ¿sí? En donde, de alguna manera, había una competencia dentro del mismo marco estructural de desarrollo de las fuerzas productivas, de desarrollo de la industria, de confianza absoluta en la técnica y en la tecnología, ¿sí?, para acceder a una especie de paraíso que nos daría una cierta forma de producción y reproducción del sujeto social, ¿sí? Al caerse una de estas polaridades, quedaría cada vez más al descubierto, sería cada vez más evidente que todo este planteamiento iluminista, ilustrado, de confianza en el desarrollo tecnológico como la única posibilidad de acceso a una sociedad democrática, justa, tal, era absolutamente insuficiente, ¿sí? Este inicio del derrumbe de una narrativa que implicaría, fíjense bien lo que estoy planteando, tanto a los discursos de izquierda como de derecha, tanto a Occidente como a no Occidente en ese sentido, tanto al proyecto, digamos, del socialismo realmente existente, ¿sí? Y ojo con esto, ¿no?, del socialismo realmente existente, el que se constituyó históricamente, etc., junto con la propuesta de la democracia occidental, era esta narrativa la que empezaba a derrumbarse. Y por lo tanto, también esto, digamos, es coherente con la idea de que empezaban a aparecer cada vez más fuerte también una serie de cuestionamientos no obedientes, digámoslo así, a la gramática del juego de la democracia moderna, ¿sí? Es decir, una serie de cuestionamientos que iban más bien hacia cuál es el sentido del desarrollo, por ejemplo, cuál es el contenido del sentido del desarrollo de la modernidad, o cuál es el contenido de manera más radical cuál debe
debería de ser la finalidad de la producción y de la reproducción del sujeto social. A ver, quiero aclarar esta cuestión. Yo encuentro que hay una coincidencia entre este derrumbe de la narrativa de la modernidad realmente existente a partir de la caída del socialismo con la emergencia de ciertos movimientos sociales o sujetos sociales, sujetos políticos, que lo que se plantean no es una incorporación mejor al desarrollo de la modernidad capitalista, sino una ruptura total con esa modernidad. A partir de elementos muy, digámoslo así, de fondo, ¿no? A partir de elementos como la relación del hombre con la naturaleza, a partir de elementos como el valor o la, digámoslo así, la elección del mundo cualitativo de la vida, de lo que vamos a desarrollar más adelante como el valor de uso frente al valor valorizándose, ¿no? Sujetos que de alguna manera, desde los discursos incluso de izquierda, habían quedado señalados como premodernos, como atrasados, como fuera del desarrollo, ¿sí me explico? Sujetos que de repente significaban, dentro de este sueño de desarrollo modernizante, industrializador, sujetos que quedaban un poco como un lastre porque no se incorporaban a esta linealidad progresiva de la modernidad. ¿Sí me explico? Hay pues una coincidencia entre la caída del mundo socialista, interpretada como el inicio del derrumbe de la narrativa de la modernidad, con la emergencia de estos sujetos que de repente están señalando hacia críticas, digámoslo así, que alteran o que trascienden la gramática de la política y la democracia, pues hasta ese momento dominante. Bueno, si establecemos esta temporalidad, entonces estamos hablando pues de movimientos sociales. Esto es otra manera de decir lo que un gran teórico de los movimientos sociales como Alain Touraine ha dicho, pues los nuevos movimientos sociales son aquellos que no se restringen a su particularidad negociada dentro del sistema, sino los que realmente quieren trascender dicho sistema, ¿no? Yo encuentro que sí hay una convergencia en esta idea de movimientos sociales que están ocupando un lugar que trasciende el ordenamiento general o global. ¿Por qué lo trasciende? Porque cuestionan justamente el sentido del estado de cosas, el estilo de lo que se hace, del cómo se hace y del para qué. Bueno, una vez establecida como esta primera temporalidad, la idea de la temporalidad, entonces podríamos nosotros avanzar en un posicionamiento un poco más teórico, en el sentido de establecer qué vamos a estar entendiendo, qué entiendo yo por un proceso de reproducción, por el proceso de reproducción social. ¿Y por qué ese proceso de reproducción social tiene que estar, digámoslo de alguna forma, orientando nuestra reflexión crítica? Acá lo que nos interesa es, al mismo tiempo que establecer una temporalidad, en este caso, establecer este contenido de lo post-soviético y cómo nos abre, pues de manera simple podríamos decir, nos abre a una nueva interpretación de dónde está la izquierda y dónde está la derecha hoy, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos de una verdadera izquierda y cuáles serían los contenidos que están obstruyendo el desarrollo de esa izquierda, si lo queremos plantear en términos, en esos términos políticos? En otros términos podríamos decir dónde se encuentra el proceso real de transformación de la vida social.
y cuáles son los espacios de politicidad o de formas políticas de esos procesos de transformación. Bueno, regreso entonces, si esta idea queda clara, digamos, estamos combinando una temporalidad muy precisa, ¿no? Los años 90, qué pasa después de la caída del bloque, cómo esto interviene en los sujetos sociales que emergen como movimientos, etc. Pero al mismo tiempo queremos ahora establecer una temporalidad de larga duración. Y por eso vamos a ir a la idea de la reproducción del sujeto social. La idea de la reproducción del sujeto social nos va a devolver también el contenido de una organicidad del concepto de cultura, que era lo que les planteaba hace un ratito, ¿no? Nosotros quisiéramos recuperar un esquema muy trabajado por Bolívar Echeverría, trabajado de una manera, digamos, muy compleja, y yo ahora lo voy a plantear de una manera muy, muy sintética y, digamos, simplificada, para comprender el proceso histórico y para poder, digamos, dar cuenta de los procesos que enfrentamos, recordando o trayendo a cuenta cada vez este largo proceso histórico que nos coloca en el momento actual, ¿no? Habría que señalar dos condiciones muy importantes para pensar que el pensamiento, o para pensar que la crítica o la criticidad de nuestra teoría social, de nuestros análisis, tienen que tener como fundamento esta larga temporalidad. Uno es la idea de, digamos, elementos que están en el proceso de reproducción social en el tiempo de larga duración y que están siendo configurados históricamente. Digamos que esta es una idea muy fuerte y que tenemos que traer a cuento, ¿no? Cómo se organiza la sociedad para su reproducción social y cómo dentro de esa organización se le da un lugar a los diferentes elementos del todo social, ¿no? Voy a ir estableciendo esto más finamente en un momento. Quiero también plantear la segunda consideración por la cual esto es importante, este ejercicio teórico es importante, y es la idea de que hoy confrontamos un momento de radical, digamos, peligro, un momento donde efectivamente ese proceso de reproducción social está seriamente amenazado. Un momento de crisis, pero de crisis, digamos, que toca el fondo de esto que hemos denominado la historia de la vida tal y como la conocemos, ¿no? Si pensamos que realmente hay una bifurcación, un momento en donde, un momento de riesgo, diría Benjamin, donde lo que estamos enfrentando no es, digamos, hay una urgencia por el pensar las alternativas al momento actual, ¿no? Y eso es muy importante sí pensar que estamos frente a un momento de riesgo, un momento de deshumanización radical, y que tenemos que hacer este recuento como histórico para comprender lo que en nuestro proyecto hemos denominado las posibilidades de una modernidad no capitalista, ¿no? En ese sentido, digamos que las articulaciones que se puedan ir conformando no son inciertas y no están dichas de antemano. Esto también es, digamos, algo importante porque tiene que ver con esta idea de un desplazamiento del orden de los posicionamientos políticos y de las ideologías. Bueno, espero estar siendo clara en este posicionamiento. Pasemos entonces a estos conceptos que estoy tratando de movilizar acá. Pasemos al concepto del sujeto social,
y a su proceso de reproducción. Acá nos estamos comprometiendo con una visión, pues, crítica materialista. Estamos siguiendo mucho a Marx a través de los ojos de Bolívar Echeverría, planteando que ese proceso de reproducción social es un proceso de reproducción que se establece siempre en relación con la naturaleza, con aquello que podemos ir denominando la otredad, lo otro, en una dinámica transformadora tanto de la naturaleza como del sujeto mismo que se reproduce a través de la modificación o de la transformación de la naturaleza. Esa modificación o transformación de la naturaleza ocurre a través de un proceso que denominamos trabajo, ¿no? Y digamos, no es el trabajo asalariado, ¿no? Esa ya es una configuración histórica de ese proceso que es transhistórico, ¿no? Estamos hablando entonces de un sujeto social, la humanidad, que se establece en una eterna y continua transformación de sí mismo a través de la transformación de su entorno, ¿sí? En un metabolismo, dice Marx, que produce y reproduce continuamente la vida. Ese proceso de reproducción social, para el sujeto social, implicó algo que no queda en el pasado, sino que se actualiza todo el tiempo, que denominamos transnaturalización. El proceso de reproducción social implica, de alguna manera, que la naturaleza del ser humano es su ser transnatural. Es una naturaleza que de alguna manera entra en contradicción con la naturaleza. Es una naturaleza que trasciende la naturaleza, ¿sí? Sin poder nunca negarla totalmente o, digamos, romper esta relación de naturalidad del proceso de su reproducción. El proceso de transnaturalización es muy importante porque establece una contradicción, una tensión, que no está resuelta allá cuando nos volvimos Homo sapiens, ¿no? Sino que se pone en acción todos los días, ¿sí? Este proceso de transnaturalización es un proceso que se actualiza, y se actualiza en la forma social y política del sujeto social. Es un proceso que está siempre ahí, en juego, por más que aparezca como totalmente naturalizado. El proceso de transnaturalización, entonces, es decir, ¿qué significa lo humano? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de lo humano? Está siempre en juego en el proceso de reproducción social. Ahora bien, para hablar del proceso de reproducción social, pues tenemos que hacer una abstracción para poder comprender en un modelo de lo que estamos hablando, ¿no? Y ese proceso de reproducción social implica siempre un sujeto, como les decía yo, que entra en contacto con su entorno social en un proceso de reproducción mediante el trabajo, y finalmente el final de este proceso de reproducción es, pues, la reproducción misma, en el momento llamado de consumo o de disfrute, ¿no? Este es el esquema básico de Marx para comprender la historicidad de la sociedad, de las sociedades humanas. Este esquema básico de Marx no debe de olvidarse nunca, en el sentido de que es el esquema que se está actualizando constantemente, por más que no aparezca como evidente, ¿no? Por más que no pensemos que cuando se están haciendo las decisiones políticas cotidianas, se está haciendo otra cosa. En realidad se está haciendo esto, interviniendo en ese
proceso de reproducción social y a través de esa reproducción, de esa intervención, afirmando la identidad de ese sujeto social. Entonces, el proceso identitario, digamos, de la humanidad, del sujeto social, está también en juego. Y esto lo digo con estas palabras para que quede más claro cómo el proceso de reproducción social es al mismo tiempo un proceso material de reproducción de los sujetos vivos, un proceso de significación, un proceso entonces cultural, un proceso semiótico, y al mismo tiempo, digámoslo así, un proceso de reproducción simbólica. Estas dimensiones del proceso de reproducción social son inseparables. Cuando el sujeto social se reproduce siempre en estas, todas estas dimensiones. Eso va a posibilitar comprender a la cultura no como como alguna antropología cultural nos lo indica, como una serie de descubrimientos, de artefactos, de cosas hechas por el hombre, tampoco como una serie de conocimientos exquisitos, cultivados, etc. Ni siquiera como culturas propias de los sectores sociales, ¿no?, sino como una dimensión del sujeto social. No quiero decir que la cultura no pueda hacer todas estas otras cosas que dije, o, de manera todavía más provocadora, que estas cosas que dije, que estos conceptos de cultura, sean justamente conceptos historizados del sujeto social, es decir, conceptos que el propio sujeto social se da sobre qué es la cultura. ¿Sí me explico? Entonces, lo que estoy señalando es como una especie de concepto metacultural de lo que es cultura. La cultura es esta dimensión que acompaña el proceso de reproducción social. ¿Sí? Más allá de que ciertas sociedades o ciertos momentos de la historia planteen distintos conceptos hegemónicos de lo que es la cultura. Entonces, si comprendemos de esa manera la cultura como una dimensión del sujeto social, vamos a estar comprendiendo, yo creo, más adecuadamente cómo este proceso de reproducción no solamente es material, sino que conlleva esta semioticidad, vamos a llamarlo así, esta capacidad de generar significados del proceso de reproducción social mismo, del sentido de ese proceso de reproducción. ¿Vale? Entonces, voy a usar esto que me trajeron para dejar más clara este punto del planteamiento. Bueno. De una manera muy, muy, muy simple, ¿no? Muy sencilla, para que se comprenda el esquema que estamos trabajando. Para los que se interesen en cómo este esquema realmente se complejiza, pues les recomiendo que lean dos textos importantes de Bolívar Echeverría. Uno es El discurso crítico de Marx, donde por primera vez aparecen como estos diagramas, y otro es Valor de uso y utopía, texto muy posterior donde él vuelve a replantear y a complejizar más estos esquemas. Entonces, la idea es que el sujeto social siempre está en un proceso de reproducción, en donde el sujeto social de alguna manera decide o elige la forma en la que ese proceso de reproducción se va a llevar a cabo. A
ahorita vamos sobre ese problema de la elección del sujeto social. El proceso de reproducción implica el entrar en contacto con el entorno, digámoslo así, naturaleza, la naturaleza, ¿sí? Con todo lo que la naturaleza conlleva, ¿sí? En un proceso de reproducción que es al mismo tiempo un proceso de trabajo transformador del entorno mismo y del sujeto social que lo lleva a cabo, ¿no? En ese proceso de reproducción, digamos, ese proceso de reproducción está siempre mediado por lo que vamos a denominar el objeto práctico. Un objeto que es el producto producido por este sujeto social en su proceso de reproducción, ¿sí? Ese objeto práctico es un objeto que se va a conectar con este mismo sujeto en el momento del disfrute o del consumo, ¿sí? El proceso de reproducción es siempre un proceso de producción, circulación y consumo, ¿no? Así tenemos que pensar al proceso de reproducción del sujeto social. Esto es puro Marx, ¿no? Digamos, es un esquema que nos presenta la idea del metabolismo social que está en Marx y que también nos presenta la idea de digamos, la dimensión de la necesaria elección, lo vamos a decir así, de forma. Este sujeto social, al reproducirse, lo hace siempre de una determinada manera. Lo hace pues de una manera concreta. Y esa manera concreta de reproducción del sujeto social en la historia de la humanidad es múltiple, es particular, es plural, ¿sí? Digamos, entrando a la historia antropológica de la humanidad, lo que encontramos es una gran diversidad de formas de reproducción del sujeto social, ¿sí? Y por lo tanto una gran variedad también de sentidos puestos en juego en ese proceso de reproducción. Entonces, aquí la idea es que este sujeto social en el momento de reproducirse está eligiendo una identidad o una forma, ¿sí? Y lo está haciendo, como diría Marx, aún cuando él mismo no lo sepa o no esté consciente de ello, ¿sí? Esta idea de la elección que está en juego en el proceso de reproducción es lo que vamos a denominar, junto con Marx y con Bolívar Echeverría, la politicidad del sujeto social. La idea de que es el sujeto social el que puede determinar su forma de producción y reproducción. ¿Por qué? Porque de hecho lo hace. Porque digamos que su politicidad se asienta en ese proceso en curso de reproducción y del sujeto social, de producción y reproducción del sujeto social. No sé si hasta aquí hay dudas o comentarios, o vamos bien. ¿Vamos bien? Okay. Sí. No, sobre lo que ya mencionaba del metabolismo social, pues vamos a hablar de un ciclo que se reproduce continuamente. Estamos hablando de un ciclo, nada más que el ciclo no es visible, digamos, de inmediato, no es que nosotros podamos decir aquí se inició y aquí se terminó, ¿no? Es un proceso continuo, este proceso de reproducción social, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo más importante de señalar en, este esquema para comprenderlo y, digamos, no solo para comprenderlo, sino para poder desarrollar lo que denominaríamos criticidad frente al momento presente? Habría que comprender que el proceso de politicidad le corresponde al sujeto social, ¿sí? Digamos, le es propio al sujeto social, es algo que está ahí, y que se produce en el propio momento de producción y reproducción del sujeto social.
Entonces, en la vida cotidiana, en los procesos de trabajo, en las relaciones intersubjetivas, es ahí donde corresponde la politicidad del sujeto social, ¿sí? El segundo elemento que hay que señalar es que ese proceso de reproducción siempre está mediado, no puede ser directo, siempre está mediado e implica una transformación, tanto del entorno como del mismo sujeto. El objeto práctico, entonces, es un objeto lleno de contenido significativo, ¿sí? Es un objeto que comunica un sentido, no que satisface una necesidad en el sentido, digamos, economicista que podríamos darle a la lectura de este esquema. No estamos hablando aquí de bienes producidos que satisfacen necesidades materiales, sino de bienes producidos que al satisfacer las necesidades materiales también satisfacen necesidades cualitativas, subjetivas, significativas, ¿sí? A esto llamamos una forma del sujeto social. El sujeto social se reproduce, sí, pero siempre bajo una forma concreta, ¿sí? Que pues un ejemplo muy simple podría ser todo esto que hemos hablado ya de la transnaturalización, las necesidades naturales del sujeto social, el abrigo, la comida, la reproducción física, están presentes en el proceso de reproducción social, pero nunca de manera, digamos, directa y transparente, ¿sí? Sino siempre mediada por las significaciones y las formas. Esa es la cultura. La cultura sería la forma de ser de ese sujeto social, la forma en la que su reproducción está siendo elegida. Si esto es así, ¿sí? Podríamos pensar entonces, efectivamente, en una historicidad donde esa forma de reproducción cambió radicalmente, ¿sí? Se vio alterada de manera radical. Y ese momento, digamos, sería un momento que me gusta denominarlo así, el momento donde el proceso de reproducción del sujeto social, que hasta un cierto momento de la historia estaba centrado en el sujeto social, se descentra, ¿sí? Y donde el objeto práctico, que tenía toda esta, digamos, sentido o este papel dentro del proceso de relación entre producción y consumo, adquiere, por decirlo así, y hablando en términos también muy marxistas, vida propia, ¿sí? Estoy hablando, pues, del momento en donde las relaciones mercantiles capitalistas empiezan a dominar en una modernidad, siguiendo la tesis de Bolívar Echeverría, que aún está, digamos, ejercitando o experimentando formas de producción-reproducción de su propia subjetividad, ¿sí? Ese momento, digamos, que históricamente está absolutamente documentado y que podemos, tanto en la obra teórica de Marx, en el Capital, todos los procesos que llevan a la dominancia de la producción como producción de mercancías, ¿sí? Ese momento, lo que implica en nuestro esquema, digamos, transhistórico, es que el proceso de reproducción social en un momento determinado deja de estar centrado en el sujeto social para centrarse en el objeto, en el bien producido. Esto implica, pues yo aquí ya había puesto desde antes, que este objeto práctico es un objeto, como bien sabemos, que tiene una doble existencia, ¿no? Que tiene una existencia, digamos, práctica material, simbólica también, pero que al mismo tiempo es el sustento de, digamos, el elemento que puede hacerlo equivalente a cualquier otro bien producido, ¿no?
un valor de uso, es un bien que fue producido, pero al mismo tiempo es un valor de cambio. No voy a entrar en todo lo que esto significa, ¿no? Pero sí debe de ser claro para nosotros este descentramiento que ocurre en la historia, en el proceso de reproducción social. ¿Por qué debe de ser claro? Porque lo que hemos hablado de la politicidad, ¿sí?, donde nos queda claro que la politicidad le corresponde al sujeto social en su proceso de producción-reproducción, aparece como un momento que ya no le corresponde al sujeto, sino que le corresponde sobre todo a la productividad, a la producción de productos, ¿sí? Cuando hablamos de descentramiento del sujeto social, estamos refiriéndonos a lo que Marx denomina la aparición del sujeto automático. ¿Y qué es la aparición del sujeto automático? A ver si me están siguiendo bien. ¿Qué es la aparición del sujeto automático? Cuando ya lo que vale es el producto, ¿no? La productividad. O sea, esto ocurre cuando lo que domina el proceso de reproducción social es el mercado. Hay una pérdida de politicidad, de capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aparentemente la politicidad del sujeto social aparece, digámoslo así, enajenada, ¿sí? ¿Cómo quieren que sigamos esa deriva? En las formas, en la forma del Estado, en la forma de la política, en la forma de los expertos, en la forma de las tecnologías, ¿sí? Pero el sujeto automático, para definirlo así, concisa y brevemente, es el valor valorizándose. Entonces, lo que estamos analizando a partir de este esquemita es justamente, digamos, lo que los teóricos de la teoría crítica, lo que Adorno y Horkheimer estarían definiendo como el gran mito de la Ilustración, ¿no? O sea, a partir del descubrimiento, sí, de una técnica y de una capacidad productiva muy fuerte, ¿no?, muy amplia, lo que se produce es un descentramiento de la politicidad, una pérdida de politicidad, un descentramiento del proceso de reproducción social, ¿sí?, y un centramiento del valor valorizándose. Todo esto pensado y articulado como el gran desarrollo tecnológico que nos llevará en su momento, ¿sí?, a la resolución de todos los problemas sociales, materiales y emocionales que hoy vivimos, ¿no? Digamos, estoy simplificando, pero sí es muy importante que nosotros recuperemos este hilo de reflexión de lo que está sucediendo cuando estamos hablando del proceso de reproducción del sujeto social. Y que comprendamos el sujeto social quién es, en términos así, meta-históricos, ¿sí? Para poder dar cuenta entonces de cómo este orden de cosas, que además en algún momento aparece como totalmente compacto, ¿qué quiero decir con eso? La racionalidad, ¿es así? El proceso de reproducción social tiene que ser un proceso productivo y productivista, porque si no, ¿a dónde vamos? ¿Sí? O sea, cuando este descentramiento no solo ocurre, sino que ocurre naturalizadamente, ¿sí?, y en constante naturalización, pues es muy importante que regresemos a este quiebre en la historia. ¿Por qué insistimos nosotros en nuestro proyecto que les platicaba en denominar modernidades alternativas a
eso que podría ser lo no capitalista, porque sí consideramos que en el proceso de reproducción social estaban y estuvieron históricamente, esto es algo que trabaja Olivar Echeverría, por ejemplo, hablando de un momento específico para la Hispanoamérica del siglo XVII, ¿no? Momentos donde todo este desarrollo de la técnica y toda esta manera de posicionarse frente a la voluntad de forma del sujeto social pudieron ser no capitalistas, ¿sí? Entonces, digamos, aquí la idea que movilizamos no solamente es utópica en el sentido de que es posible que sea, sino también, digamos, que verifica en el pasado y en momentos específicos la posibilidad de la existencia de una modernidad no capitalista. Voy a avanzar un poquito más para, en esto, ¿no? Acá la contradicción esencial sería la que estamos estableciendo entre valor y valor de uso. Pero insisto, valor de uso implica mundo cualitativo de la vida. Valor de uso entonces no debe de ser entendido, como a veces ocurre, en un sentido economicista y utilitarista, ¿no? Sino justamente si reconstruimos la organicidad del concepto de cultura, del proceso de reproducción social, el valor de uso se transforma entonces en la diversidad cualitativa de la vida humana, que es hoy lo que está en riesgo. ¿Por qué? Porque lo que se está reproduciendo no es esa pluralidad diversa, sino el valor valorizándose. Y el valor para valorizarse tiene que, bien lo sabemos, homogeneizar, ¿sí? Tiene que ir en contra de eso cualitativo, tiene que ir en contra, aunque viva, sí, de refuncionalizar el valor de uso. Entonces, el asunto es tan grave que planteábamos al inicio, vivimos un momento de riesgo, ¿no? Y retomemos esta idea de la caída del muro y de entonces, digamos, lo indefinido o lo que hay que definir de nueva cuenta más bien, en términos de, si lo queremos poner así, ¿dónde está la posibilidad de la transformación social, ¿sí? Y cuáles serían los contenidos de esa transformación social. Y ahí engarzamos de nuevo con nuestro tema, que son los movimientos sociales. Habíamos establecido esta idea de lo político y la política. En este esquema ya nos queda como mucho más claro cómo la política, de alguna manera, enajena al sujeto social de su propia politicidad, cómo la política, de alguna forma, expropia, ¿sí? Y bueno, yo creo que hay muchos elementos en el tiempo reciente como para poder comprender cómo esto en lo que se ha convertido la política es justamente donde no está lo político, donde no se está discutiendo lo político, ¿no? Donde no se está jugando esta politicidad del sujeto social, sino justamente a la inversa, donde se le está obstruyendo y expropiando. Esa idea, esa digamos, caracterización de lo que está sucediendo con la política y lo político, es lo que nos permitiría pensar, creo yo, que los movimientos sociales inciden de una manera, digamos, primordial para recordarle al sujeto social que la politicidad le corresponde al sujeto social, ¿sí? Para volver a poner en juego esta idea de donación de forma, para abrir entonces la idea de la posibilidad de lo humano, para cuestionar de una manera radical la inexorabilidad del tiempo presente de la modernidad capitalista, ¿sí? Creo yo que si hubo nuevos movimientos sociales a partir del 90, los movimientos sociales pueden ser nuevos, como dice por ahí algún teórico, ¿no? Hay unos nuevos movimientos sociales que con lo que se topan a la primera
vuelta es que pues lo que hay que, digamos, poner en el tapete es la discusión de la politicidad del sujeto social, ¿no? De muchas formas esto se ha dicho. Y ahora entro, si estamos hasta aquí, digamos, más o menos de acuerdo, entro en esta idea de cómo los movimientos sociales, fíjense bien, si acá lo que estamos diciendo es que la cultura forma parte del proceso de reproducción social, es una dimensión de ella, ¿no? Y si también estamos diciendo, hay un momento histórico donde en esa cultura se sedimenta esta idea de que naturalmente el proceso de reproducción es capitalista, ¿sí? Esta inexorabilidad del tiempo presente, ¿no? Esta inexorabilidad del capitalismo, en donde, bueno, podríamos modificar al sistema capitalista, podríamos darle mejores contenidos, pero lo que no podríamos hacer sería salir de esa dinámica, ¿sí? Porque, digamos que esa racionalidad lo ha imbuido de tal manera, esta racionalidad instrumental es como muy difícil de escapar, ¿no? Está altamente naturalizada. Esto lo trabajamos también mucho en las relaciones de género, donde hay naturalización de las cosas, ¿no? Así es la vida, las cosas son como son. Hay muchos ejemplos para mostrar esto, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que el tiempo es oro, ¿no? O esta idea, a contrario, de que, bueno, no todo en la vida es el dinero, ¿sí? Hay muchas maneras en las que podemos ir constatando cómo el sentido común reitera esa inexorabilidad, ¿no? Esta compactación del significado del proceso de reproducción social de la modernidad capitalista. Entonces, yo quisiera intervenir, antes de entrar a esta breve historia de los movimientos sociales, quisiera que aquí acudiéramos más apegados a la letra de la propuesta teórica de Bolívar Echeverría a esta idea de los etos de la modernidad, porque me parece que viene muy bien al cuento y que es una idea que enriquece, digamos, nuestra reflexión de movimientos sociales, modernidad y transformación social. Entonces, ya señalábamos que la contradicción esencial es valor-valor de uso, ¿no? Y que el valor de uso era vida cualitativa, ¿no? Vida concreta. Y cómo, digamos, el valor valorizándose embate, ¿no? Y tiene su tendencia que no logra por completo, ¿no? La tendencia de la modernidad capitalista es establecerse como ella es en todo el orden, pero es una tendencia y es un ideal, no es que esto ocurra así de manera real y sistemática, por suerte. Entonces, aquí lo que va a plantear Bolívar Echeverría es lo siguiente: él va a decir, la modernidad capitalista nos plantea a todos los seres humanos vivir lo invivible. Y eso que es invivible es esta contradicción entre valor y valor de uso, donde el valor de uso sistemáticamente es sacrificado en aras a la acumulación del valor. Él estaría diciendo, no podemos negar que esto que vivimos es invivible. Y entonces, ¿qué hacemos para soportar? ¿O cómo es que podemos sobrevivir al hecho del capital? Esta es la pregunta de Bolívar Echeverría. Y él dice, bueno, a través de un etos histórico. Es interesante su propuesta, además, porque aquí el asunto es plantear que de alguna manera todos estamos sufriendo esta enajenación y esta, digamos, desapropiación de la politicidad del sujeto social, ¿no? Toda la humanidad. Y que, sin embargo, hay diferentes maneras de no superar esta contradicción, pero sí estar comprendiéndola y conviviendo con ella, ¿no? Él tiene por ahí alguna frase que a mí me gusta mucho repetir porque creo que es muy ilustrativa, que es la siguiente. Él dice, es muy diferente vivir
por y para el capitalismo que con y el capitalismo. ¿Sí? Entonces, desde ahí, pues ya esta idea del ethos es una idea interesante en el sentido de hasta dónde estamos comprometidos con el proceso de reproducción social de la modernidad capitalista. Hasta dónde nuestra propia subjetividad ha sido formada y conformada para plegarse a esto que sería a todas luces invivible. En otro texto, Echeverría dirá: a mí me sirve la reflexión sobre el ethos barroco simplemente para pensar en los límites de nuestro propio conformismo. Son palabras muy duras, ¿no? Es, digamos, si estamos en ese extremo. Bien, Echeverría dirá: hay por lo menos cuatro maneras de resolver esta contradicción irresoluble de la modernidad capitalista. Y a eso va a denominar los cuatro ethos de la modernidad. Antes de eso me gustaría que habláramos un poquito del ethos histórico, ya no del ethos de la modernidad capitalista, sino qué es el ethos histórico. Y yo me arriesgo a establecer una interpretación donde el ethos histórico surge ahí donde el proceso de transnaturalización ocurre. El origen del ethos histórico, el origen, digamos, arcaico y que también está actualizándose cotidianamente, históricamente, lo podemos encontrar en esa contradicción irresoluble planteada como la naturaleza del ser humano es su ser transnatural. ¿Sí? Yo creo que ahí está la idea del ethos histórico. ¿Por qué es necesario un ethos histórico para cada época, para cada cultura? Y entonces, ¿cómo ésta se conforma en la modernidad capitalista? Si estamos de acuerdo con eso, entonces ya es como más claro lo que Bolívar Echeverría nos plantea. Él va a decir: hay cuatro ethos, por lo menos. Uno es el ethos realista, otro es el ethos romántico, otro es el clásico, y el último es el barroco, ¿no? Entonces vamos a señalar muy brevemente cuáles son estas maneras de sobrevivir y de vivir el capitalismo para ir avanzando en esta cuestión de los movimientos sociales, ¿no? Y digamos de los propios horizontes de la transformación social. El ethos realista para Bolívar Echeverría sería aquel ethos que no reconoce la contradicción entre valor y valor de uso. Y no la reconoce porque el valor es, para este ethos, el valor de uso. No hay una diferencia sustancial entre la vida cualitativa, digámoslo así, y el valor. Digamos que en esta contradicción el valor de uso se pliega totalmente al valor. Y es una manera de resolver esa contradicción, simplemente diciendo, al contrario, ¿cuál es la contradicción? Que todo se vuelva valor, porque el valor es el valor de uso, ¿sí? Es el sentido de la vida. Entonces, bueno, nosotros ya podemos ir sacando nuestras conclusiones en términos políticos o en términos de subjetividades, pero lo que es muy interesante también de la idea de Bolívar es que estos ethos, la idea del ethos obviamente la está retomando de Weber, pero la está retomando diciéndole un poco a Weber: hay otros ethos modernos además del ethos racional protestante que sería correspondiente al ethos realista y son igualmente modernos, ¿sí? Y yo creo que aquí Echeverría introduce un acto, digámoslo así, de descolonización del pensamiento moderno, ¿no? No es cierto que el ethos barroco no sea moderno, ¿no? O no es cierto que el ethos romántico no sea moderno. Lo son, ¿no? Y lo son
proponiendo diferentes maneras de esta vivir lo invivible, ¿no? Hay una genealogía cultural de los etos, ¿no? Entonces el eto realista, pues sí, sería el eto que inicia en el norte de Europa, pero que después viaja hacia el norte de América, ¿no? El eto realista sería ese eto fuerte de la modernidad capitalista, el que muy difícilmente se dejará convencer de que vivir así no es vivir, ¿sí? El etos realista entonces es el etos que se impone y que impone una racionalidad instrumental, el que efectivamente dice el tiempo es dinero y el que quiere convertir todo a valor. Frente a esto, el etos romántico tampoco reconoce la contradicción, dice Bolívar Echeverría. Dice, el etos romántico lo que hace es comprender esa contradicción, o más bien no verla, porque justamente el valor de uso para él es el valor. El etos romántico, digamos que lo que establece es una especie de acumulemos hoy para repartir mañana. El etos romántico estaría representado en esta propuesta como un capitalismo nacionalista, ¿no? Pero también, ojo, como la propuesta de la revolución socialista y como el socialismo realmente existente, ¿no? Aquí lo que me interesa señalar es, bueno, lo que hablábamos al inicio de la charla, como en ambos etos hay una confianza total e indisoluble al progreso de la técnica y de la industrialización y de la productividad, ¿sí? Simplemente se altera la comprensión de lo que es esta contradicción entre valor y valor de uso. Esta es una crítica muy fuerte, ¿no?, al etos romántico, es decir, realmente considerar que se estaría compartiendo la misma claridad, más bien la misma ceguera frente a la contradicción entre valor y valor de uso, ¿sí?, en el etos romántico y en el etos realista. Bueno, el etos clásico y el etos barroco, ambos comparten que sí reconocen esa contradicción, que sí la observan, que sí la ven. El etos clásico resuelve esto diciendo, efectivamente, lo que vivimos es una tragedia. Y es una tragedia que, desgraciadamente, no podemos resolver, ni podemos alterar, ¿no? El etos clásico, en este sentido, estaría diciendo, la vida es así, la vida es dura, hay opresores, hay oprimidos, y estaría planteando de alguna manera dulcificar o humanizar esta contradicción que es irresoluble, ¿no? Entonces el etos clásico estaría, digamos, caracterizado por la idea del buen capitalista, de un capitalista que, si bien reconoce la explotación que hace a sus trabajadores, hace un mejor reparto de utilidades o, dice irónicamente Bolívar Echeverría, hace altruismo con ese dinero que tiene de más, ¿no? Ese es el etos clásico. Y el etos barroco, que se origina, pues, o que tiene que ver, que tiene resonancias o que tiene una importancia fuerte en América Latina, también reconoce esa contradicción, pero la resuelve de manera en donde el valor de uso es primordial,
aunque sea en el plano de lo imaginario. El ethos barroco en esta propuesta es un ethos que se constituye en un momento de confrontación cultural de dos civilizaciones, en donde la una, para preservarse, tiene que decir que sí a la otra, que la domina y que la sojuzga. Y que esa manera de decir que sí es justamente su forma de decir no. Esto, digamos, hay pasajes muy interesantes en la obra de Bolívar Echeverría donde se analiza cómo esto tiene que ver con el mestizaje y con, digamos, la perseverancia de la idea de que el valor de uso debe de dominar, aunque sea, digamos, a costa del sacrificio humano. El ethos barroco, pues, por supuesto que parece como un ethos mucho más resistente a la modernidad capitalista, ¿no? Y de alguna manera muchas de las lecturas que se han hecho del ethos barroco son así como, digamos, como el ethos que posibilitaría la trascendencia de la modernidad capitalista. Y digamos, en ese sentido, Bolívar Echeverría es muy cauto y plantea que no, que el ethos barroco simplemente, digámoslo así, es un ethos que logra conservar la latencia del valor de uso de una manera mucho más significativa, ¿no? Pero que efectivamente el ethos barroco es parte de la modernidad capitalista, ¿no? Que no es una trascendencia, sino que es una manera de vivir en y con, ¿no? Entonces, sin embargo, a preguntas así ya mucho más dirigidas y específicas en el sentido de, bueno, y entonces, ¿para qué nos sirve? Él se atrevería a decir, a lo mejor el proyecto socialista futuro tendría que ser más barroco que romántico, ¿no? Y también hay alguna aseveración en el sentido de dónde está la izquierda hoy, pues dónde está el valor de uso, dónde se elige el valor de uso, ¿no? Pero el ethos barroco, digamos, no hay que confundirnos en eso, es un ethos que está, digamos, resolviendo esa contradicción en el plano de lo imaginario, ¿sí? Entonces, digamos, conserva esa latencia, la importancia, la centralidad, la primacía del valor de uso, pero en el plano del imaginario. Bueno, esos son los escenarios, digamos, culturales y de los ethos que propone Bolívar Echeverría para comprender la modernidad realmente existente, como él la llama, ¿no? Y, sin embargo, ¿cuáles serían los asideros para una modernidad realmente alternativa, en el sentido de no capitalista? Pues, digamos, obviamente dentro del ethos realista no vamos a encontrar ningún asidero fuerte, ¿no? Tendríamos sí que ensayar varias de las propuestas del ethos clásico y del ethos romántico. Históricamente eso es lo que ha sucedido, ¿no? Y bueno, yo no sé si el ethos barroco hoy esté actuando en algunos de los países latinoamericanos. Es cosa de pensarlo, de ponerlo en discusión, ¿no? Pero, digamos, hasta aquí esta idea de diferentes procesos políticos relacionados con un ethos que se ha conformado al interior de la modernidad capitalista, ¿sí? Lo que queda claro en esta exposición es cómo la trascendencia de esa modernidad capitalista tiene justamente que tener mucha más claridad en esa contradicción entre valor y valor de uso, y por supuesto no proponer su resolución en el plano de lo imaginario, ¿no? Y cuáles serían las consecuencias de proponerlo en el plano de lo real, pues ese es el asunto justamente de las prefiguraciones de una modernidad no capitalista, ¿no?
terminar con la idea de los movimientos sociales dentro de este esquema que he planteado acá, yo me atrevería a hacer una especie como de, les decía hace ratito, como de cronología, digamos del 90 para acá, para ir pensando cómo efectivamente los movimientos sociales se juegan en términos de lo que podríamos llamar el rescate de la politicidad del sujeto social o la disputa por el sentido de la reproducción social y por lo tanto del sentido de todo el proceso de producción, reproducción y desarrollo de la sociedad. Si estamos de acuerdo en esta propuesta que hicimos al inicio de el 89, la caída del socialismo, como el inicio del derrumbe de la narrativa de la modernidad industrial, la modernidad capitalista, tendríamos que empezar a reconocer en el discurso de los movimientos sociales posteriores a ello esta nueva racionalidad, esta idea que ha sido planteada por diversos estudiosos de los movimientos sociales como de un cambio de paradigma, ¿no? Y si hiciéramos esta cronología o este seguimiento de cómo eso ha ido ocurriendo, yo creo que tendríamos un primer momento, digamos después del 89, y basta recordar la historia de nuestro país, realmente los primeros años después de la caída del socialismo fueron de una de un escepticismo muy fuerte, ¿no? De una sensación de, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Acomodémonos, hagamos propuestas dentro de un sistema que va, ¿no? Sobre todo, va. Yo creo que una primera ruptura de esa fuerza compacta del sentido de la caída del socialismo se da en el año 92, en las batallas, en lo que se denominó la Revuelta de Los Ángeles. Si recuerdan ese movimiento social que duró 3-4 días, ¿no? Ese movimiento, digamos, de insurgencia, ¿no? Que fue provocado por la paliza que le dan a Rodney King, que acaba de morir además hace poquito, ¿no? Y que lleva, digamos, a una primera grieta de este discurso celebratorio y propositivo de vamos muy bien y este es el camino, ¿no? Si quisiéramos también plantear esto en términos de consignas, que yo creo que la elaboración de las consignas es algo, el estudio de las consignas es algo tremendamente importante, porque nos habla de un horizonte y de una subjetividad presente en cada momento de estos que voy a empezar a analizar, ¿no? En el 92 la frase de Rodney King fue, ¿podemos realmente seguir viviendo juntos? Esa es la frase que él lanza después de todo lo que sucede y de que, bueno, hay una confrontación fuerte en Estados Unidos y en el mundo. Esto me da mucho gusto que trabajen con Yomar Rovira, porque efectivamente una de las dimensiones de estos nuevos movimientos sociales es esta idea de globalidad y de cómo los sentidos se socializan de manera muy, muy, muy rápida, ¿no? De manera global. En ese mismo año, en el 92, y quizá de manera un poco desapercibida, en diciembre, en octubre, el 12 de octubre, se observa la primera presencia masiva del zapatismo civil,
en una acción que no sé si recuerden, es una acción en San Cristóbal de las Casas, donde salen muchísimos hombres y mujeres indígenas a protestar, diciendo que lo que se celebra ese 12 de octubre no es el encuentro de dos mundos, ¿no?, sino que ha sido pues 500 años de conquista y de dominio, y tiran la estatua de Diego de Mazariegos en una acción ejemplar, ¿no? O sea, se suben a la estatua y la tiran, la tumban, ¿no? Para mí eso es muy significativo. Esos dos momentos, ¿no?, de ese mismo año, el año 92. En el 94, bueno, ya ni qué decirlo, estábamos aquí celebrando, bueno, algunos celebraban, otros llorábamos porque ya se había firmado el TLC, ¿no? Porque ya México, si recuerdan que en la geografía México ya formaba parte de Norteamérica, ¿sí? Y pues aparece el subcomandante Marcos y su discurso realmente se transforma en términos muy, muy rápidos en una de las críticas más radicales y en una de las más radicales en el sentido de un discurso, y esto ha sido dicho y estudiado mucho, un discurso que empieza ya a hablar de un sujeto social distinto, de una subjetividad que está planteando una transformación social novedosa, ¿no? Una transformación social que no puede ser solamente económica, sino que tiene que ser cultural, que tiene que ser también, digo yo, de género. El discurso del subcomandante Marcos está lleno siempre de cómo hacerle para tener, digamos, una reciprocidad de género de otro sentido. Por más que las feministas se peleen con él, yo pienso que tiene un grupo de feministas ahí que lo asesoraron en todas esas primeros discursos del 94 hasta el 2000, ¿no? Digamos, el zapatismo es un revolucionador de lo que puede ser la transformación social, ¿no? No es un movimiento social más, es un movimiento social que articula justamente lo que estamos, la hipótesis que estamos planteando, ¿no? El derrumbe de la narrativa de la modernidad capitalista. Y lo articula en términos de crítica, digamos, lo articula en términos de descolonialismo, o sea, de crítica al racismo mexicano, de la cultura mexicana, ¿no? Lo articula en términos de política nacional, de forma del Estado, ¿sí? Y lo articula también en términos de género, que es muy interesante, ¿no? Lo articula también en términos de generaciones. También hay presente en ese discurso un discurso sobre los niños y un discurso sobre los viejos, ¿no? Entonces, el zapatismo, sin duda alguna, es una conmoción en términos discursivos, más allá de lo que están haciendo y siguen haciendo hoy políticamente en el territorio autónomo, ¿no? Y se concatena, digamos, lo que sucede después del 94 es la batalla de Seattle, en el 99, donde es como mucho más evidente ese discurso, digamos, que podemos incluso hacer la conexión con los indignados de Occupy Wall Street, ¿no? Donde se va haciendo conciencia de dónde están las contradicciones reales, ¿no? Cómo se mueven esas contradicciones reales. Y en el año 2000, ¿sí? Creo que no me equivoco, es en el año 2000 o 2001, es el primer foro social mundial en Porto Alegre, ¿no?
y de la propia discursividad de los mismos, nos podemos dar cuenta de cómo esos horizontes de transformación son anticapitalistas de una nueva manera, de una manera en donde hay un ajuste de cuentas, digamos, con una izquierda que fue etnocéntrica, que fue sexista, que fue racista y que fue, digámoslo así, productivista, ¿sí? Que pensó también en una sola manera de modelo de modernidad destinada a la industrialización, a la producción de masas, a los grandes mercados, y que poco a poco se va, digamos, desintegrando ese gran mito de lo que decíamos la modernidad realmente existente. No tengo claro cuándo aparece en Europa, a lo mejor, Máximo, tú sabes, todo este movimiento sobre el descrecimiento, ¿no? Pero... Sí, como perspectiva intelectual, nace antes, ahora no hay, hasta el 95 las huelgas francesas. Sí. No se vuelven movimientos, es parte del movimiento social. Sí. Pero como movimiento social, pues yo pienso que ya es... Había los 90. A ver, ¿no? Entonces, digamos, yo sí creo que lo que se empieza a establecer en ese horizonte de lo que estamos llamando la transformación social es un nuevo ethos. O sea, yo me atrevería a pensar en que sí se está generando dentro de la modernidad realmente existente un ethos que la trasciende, ¿no? Y que la trasciende con pedazos de luchas, digamos, pasadas, ¿no? Pero también con posicionamientos políticos que hacen, que desestabilizan, digamos, muy fuertemente una noción que hasta ahora teníamos como muy segura de hacia dónde era el cambio y cuáles eran estos, digamos, elementos que permitían caracterizar a la transformación social, ¿no? Yo creo que entonces, yo coincido mucho con Boaventura de Sousa Santos cuando él plantea que los contenidos de esa transformación son inciertas, son inciertos, ¿no? Que no hay, que es muy difícil, él lo plantea en alguno de los textos que les dejé leer, lo plantea de una manera muy bonita. Bueno, ya no fuimos al asunto de las consignas, ¿no? Pero pues hay mucho de dónde jalar en términos de las consignas, incluso hasta el actual movimiento Yo Soy 132, ¿no? O sea, como esas consignas son cada vez más poéticas en el sentido de incidir en esta poiesis de lo social, ¿no? Como hay una subjetividad que está reclamando una racionalidad sensible, no bifurcada de la experiencia sensible, ¿sí? Esto es muy interesante, o sea, analizar así los movimientos sociales es muy interesante porque sí nos va a permitir pensar en esta trascendencia de un horizonte, digamos, incluso en la idea del ethos barroco, de un horizonte aún muy funcional a la modernidad realmente existente. En el texto que les dejé leer de Boaventura, él habla de un tiempo de preguntas fuertes y respuestas débiles. No sé si lo leyeron. Y es bien interesante esta parte porque dice hay respuestas débiles que son débiles porque no entienden la complejidad del tiempo presente y hay respuestas débiles que son fuertes porque justamente actualizan y plantean la complejidad del tiempo presente. Y él pensaría que estamos en uno de esos momentos. También él piensa que estamos en un momento de riesgo. Y después habla de esta idea de romper el sentimiento de inexorabilidad, ¿no? Que es de lo que he estado hablando desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se desata?
se desata un potencial creador que no está, que no puede ser, digamos, sujeto a un programa, ¿sí? Que nos plantea un horizonte de repolitización de lo social y que nos plantea también, digámoslo en términos de otras autoras como Maristel Svampa, un cambio de época. Yo pienso que así podríamos caracterizar los movimientos sociales actuales, ¿no? Y que esa prefiguración aún no capitalista, está, digamos, en tensión constante, está produciéndose en ellos, ¿no? En estos movimientos sociales. En dicho proceso, digamos, lo que está en juego, evidentemente, es poder darle forma, ¿no? Poder hacer de la prefiguración una forma alternativa de reproducción del sujeto social, ¿no? No confiamos, esto es algo que hemos discutido mucho en nuestro seminario, no confiamos en una idea totalizante, es decir, más bien desconfiamos de una idea totalizante en el presente, lo cual tampoco nos debe desanimar del todo, ¿no? O sea, sí pensamos en que hay muchas experiencias que están ahí y que están contribuyendo y que están organizándose y conformándose en redes, en alternativas que están, digámoslo así, cocinándose, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de prefiguración en términos del proyecto que estamos realizando? Precisamente porque creemos que están ahí en las prácticas que no solo podemos definir como prácticas, digámoslo así, premodernas, ¿sí? Es como muy recurrente que nosotros cuando hablamos de una alternativa a la modernidad o de una modernidad alternativa, la refiramos sin demeritar, pero la refiramos siempre a la experiencia de los movimientos sociales, digamos, de las comunidades indígenas o del sujeto indígena en América Latina, que es sin duda uno de los sujetos más importantes que ha hecho todo este replanteamiento, digamos, del paradigma de la transformación social, ¿no? Pero sin duda también podemos reconocer estas producciones de nuevos sentidos, de sentidos no capitalistas, en muchas otras, en muchos otros contextos, ¿no? Esto es algo que hemos discutido mucho, sí, en contextos urbanos, donde no hay una comunidad preexistente, donde la propia racionalidad de las prácticas no son en sí mismas no capitalistas o anticapitalistas, cosa que sucede en muchas de las comunidades indígenas y por lo tanto es como mucho más accesible la crítica a lo que se ha llamado el paradigma civilizacional, ¿no? Sin embargo, pensamos que en otros contextos esto también se produce, ¿no? Se produce y se produce de manera cada vez más consistente. Por ejemplo, tuvimos un evento en junio, ¿fue en junio? Donde nos preguntábamos sobre economías no capitalistas dentro de la Ciudad de México, dentro nada más de la Ciudad de México. Conjuntamos cerca de 10 experiencias de redes y de colectivos jóvenes que vinieron, estuvieron aquí diciendo por qué hacían lo que hacían y para qué lo hacían y cuál era el sentido de estarse peleando con el resto de la humanidad inventando una moneda ficticia, ¿no? Tratando de hacer equivalencias no monetarias, saliendo de la lógica
de la economía tradicional, ¿no? Planteando cuestiones de alteración arquitectónica dentro de la ciudad, en fin, una serie de lógicas que articulan esta prefiguración de una modernidad no capitalista, ¿no? Y yo, digamos que por más que tenemos elementos pues muy fuertes para ser pesimistas, ¿no? Creo que digamos, yo suscribo lo que han dicho de autores como Gramsci, como Bolívar Echeverría, un pesimismo optimista, ¿no? Un pesimismo pues que no podemos tampoco eludir, por esto que además planteábamos en un inicio, el momento de riesgo, ¿no? Realmente un momento de riesgo es un momento donde pues la civilización está en cuestión, ¿no? La civilización entendida como el sentido del humano, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos no reconocer una serie de prácticas, de propuestas, de experiencias, de discursos, de subjetividades que abren un horizonte nuevo, ¿no? Nuevo en el sentido de realmente un cambio civilizacional. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Yo creo que ese es el balance que podemos hacer. No me voy a meter para nada a la discusión de estos movimientos sociales, a dónde han llevado en términos de la transformación del Estado, etcétera. Creo que eso lo dejo para que ustedes lo investiguen y lo trabajen. Realmente ahí hay mucho hoy que reflexionar, ¿no? Porque evidentemente tenemos varios casos en América Latina donde hay estados, gobiernos, más que estados, gobiernos que han sido posicionados por estos movimientos sociales de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las políticas de estos gobiernos? ¿Corresponden o no? ¿Cómo los ubicaríamos en términos de los etos de la modernidad capitalista? Pues ese es todo un debate. Yo creo que hasta aquí le dejo, Mina, porque yo podría seguir hablando por horas.